Y estimados, el día de hoy estamos con toda esta sarta de pajeros de acá, perdón, digo, deportistas destacados. Acá el gran José nos va a dar unas clases de... ¿Qué vamos a hacer el día? Bench press, ¿verdad? Hoy hacemos press banca. Un pequeño tutorial, nos va a enseñar la técnica. Tenemos acá a Jefferson, nos va a enseñar todas las técnicas que se pueden hacer con la mano, ¿verdad? Acá a Aníbal, el gran Aníbal. Acá a muchachón, que muy pronto lo vamos a ver en acción. Y tenemos al gran perro macho. Tu familia va a estar orgullosa de ti, muchachón, ¿eh? Ok, José. Hoy es el gran día, nos vas a explicar cómo hacer el bench press, el ABC del bench press. ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar? Consideremos, muy importante, obviamente que esté todo bien acomodado. ¿Ya? Después de eso, precisar que tenemos que colocar planta de pies, glúteos, planta de pies, glúteos. El glúteo no sé cómo grabarlo, pero se entiende, ¿no? Se entiende, ¿ok? Se entiende. Okay. Espalda. ¿Ya? Y cabeza. Okay, son puntos de apoyo importantes para que tengas una buena estabilidad al momento de hacer el empuje. Estábamos conversando previamente de que los errores frecuentes al hacer bench press, me dices, es la retracción, ¿verdad? Retracción, sobre todo. Básicamente. Sí, okay. O sea, el ejercicio de press banca no te lesiona. Lo que te lesiona es una mala postura inicial. Y obviamente cuando sobrecargas una mala postura, obviamente en un tiempo va a haber lesiones. Y respecto al ángulo de los brazos al bajar, hay personas que dicen que tiene que formar un ángulo de 45 grados, otras que para bodybuilding lo hacen en un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el recomendable? ¿O depende del objetivo? No, hay un movimiento que es natural en el cuerpo, que es el momento de flexionar. Los codos tienen que ir ligeramente por debajo de la altura de los hombros. Ok, bien. Entonces, yo mismo usé en el press de banco. ¿Bien? Para no lesionarse. Para no lesionarse. Ok, perfecto. Bien. Empezamos ahora con el setup de cómo posicionarse para el press banca. Ok. Comenzamos, planta de pies. Ya. Lo colocamos en el suelo. Ya. La retracción escapular. Vamos a proyectarnos en que entre los omóplatos hay un lapicero. Bien. ¿Ya? Y vamos a apretar ese lapicero. Luego de eso, voy a descender las escápulas como si quisiera que estas alcancen mis glúteos. Me puedo apoyar de costado. Y tengo una retracción sólida. Ok, perfecto. ¿Sí? Es como de un barco, vas a lanzar un cañón. Si es que no tienes retracción, vas a lanzar un cañón de un bote. Claro. Entonces tú quieres un barco, retracción y depresión escapular. La clave para un buen press de banca. Okay. Luego de eso, voy a colocar los brazos, tengo que setear dónde van a ir las manos. En mi caso, busco una marca, coloco el dedo. Lo haces bien abierto tú. Sí, lo hago bastante abierto porque de esa manera activo mejor el dorsal y aparte a corto recorrido por mi deporte. Okay. Pero generalmente tienes que buscar básicamente la comodidad en cuanto a la apertura. Okay. ¿Sí? Hago un pequeño press al momento inicial y llevo la barra perpendicular a mis hombros. Nuevamente exacerbo la retracción y depresión y voy a descender lentamente en principio para concientizar el recorrido de la barra. Yeah. ¿Ven? Los codos quedan por debajo de la altura de mis hombros y ahora subo a la altura de mis hombros. Desciendo. O sea, la barra no baja en línea recta, sino con un pequeño ángulo. Exacto, como una J invertida, ¿ya? O como algunos suelen decir, como una media luna. Ya, perfecto. Aconsejo siempre que sea un movimiento lento, ¿sí? Que concientices cada segmento de recorrido. No hay por qué apresurarse. Hay que buscar que cada segmento tenga su función, ¿sí? Por eso, a un inicial, lo que aconsejo es que haga tempo al momento de realizar un press de banca para practicar y sentir cada músculo en el recorrido. Luego de eso termino siempre con la retracción y guardo la barra. Ok, perfecto. Ahora los alumnos van a intentar y vamos a ver qué tal les va. Ok. Aquí tenemos una clase de peso sumo con el gran José Barrera. Oye, José, tú de trainer y con ese polo es intimidante, ¿ah? ¿Eh? Castigador, castigador de panochas.
Espero que les haya gustado la clase de press banca con el gran José Barrera. Hemos revisado la técnica totalmente, él es un tipo que es profesional en el tema, pero quiero revisar ahora lo que son los errores frecuentes cuando se trata de hacer press banca. Eso no lo vimos con él. Un error clásico que veo entre todas las personas es al momento que quieren hacer el ejercicio, hacen esto nada más, la mitad del recorrido. Y la mitad del recorrido es muy poco si tú quieres desarrollar una mayor masa muscular. Trata de hacer todo el rango hasta que la barra toque por debajo de tu pecho. Recuerda, no vas a bajar en 90 grados, sino los codos un poquito más abajo del hombro. Luego, otro punto que es muy importante también es la manera donde tú pones las manos. Veo personas que a veces no se guían estas líneas y la agarran la barra como que a la de Dios y luego está un poquito desequilibrada. Así que tienes que considerar eso y también utilizar un compañero de entrenamiento. Si tú quieres ir subiendo tus cargas, necesitas de alguien que te ayude a sacar esas repeticiones extras. Y para las personas que quieren cargar más peso en press banca y se sienten estancadas, recuerden que variar el rango de repeticiones es importante. A veces nos quedamos con rango de 5 repeticiones o 3 repeticiones pensando que si siempre estamos en rango de fuerza vamos a seguir subiendo, pero hay momentos en que tenemos que darle una variación al músculo. Puede ser tanto para ganar fuerza como también para una mayor hipertrofia y darle variantes. No siempre va a ser un press plano, a veces puede ser inclinado. Incluso hacer de vez en cuando fondos también te va a ayudar a que tus tríceps sean mucho más fuertes y así puedas tener un mejor press banca. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Cualquier consulta que tengan pueden dejarla en la parte de los comentarios. Los invito a revisar mi nueva página de Facebook, intervaginal.com, donde vamos a estar colgando todos estos videos de entrenamiento y también videos con las cachetonas.